What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! Muy buena gente. Y bienvenidos una vez más a Palabra de Miller. ¿Por qué chillas, Javi? Porque estoy sordo. Que soy DJ, los DJs estamos sordos la mitad y los que no, también. Todos sordos. Pues eso. Aquí estamos una vez más en Palabra de Miller para reaccionar a las canciones que más me vais pidiendo o que yo quiero hacer. En este caso, esta es una canción que me pidieron ya hace algún tiempo y que opinara sobre la letra. Cuidadito con esto de opinar sobre las letras, porque ya os he dicho alguna vez que las letras son... O sea, una cosa es lo que el cantante, en este caso Los Prisioneros, quisieron decir en la canción, y otra cosa es lo que la gente pueda entender. ¿Vale? Porque a lo mejor yo lo escucho y entiendo una cosa diferente a la canción. En concreto, Los Prisioneros, Corazones Rojos, a mí me dijeron que pensara o que la intentara, porque esta canción es de 1990, creo, ¿vale? Y que la intentara a ver meter dentro del contexto actual de la sociedad. Uf, qué mala hostia tenéis algunos, ¿vale? Qué mala hostia, pero yo lo voy a hacer igual, vamos a opinar, ya sabéis que yo escucharé la canción, diré lo que a mí me suscite y ya está. Espero no ofender a nadie, porque esa no es la intención del canal, nunca lo es, nunca. Mai, que se diría aquí en Valencia. Pues eso, vamos a escuchar la canción. Pero primero, suscríbete, dale like y toca la campanita. Y ahora sí que sí, después de este rollo patatero que os he contado, esperar que voy a pegar un traguito de agua. Es que ahora tengo la taza, la tengo aquí, de decoración. Entonces tengo que botella. Un traguito de agua. Pues si no, después... A lo mejor os penséis que bebo ahí algo más, pero no, no, es agua. Agua de la buena. Coronavirus. Dentro vídeo. Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer. Mil insultos como mil latigazos, dame de comer. Bueno, ya sé por dónde iba la cosa. Ya me puedo imaginar por dónde iba la cosa. Que esta es esa típica canción que voy a intentar decirlo sin ser así capullo, pero que en un principio parece que es una cosa y a medida que se va expandiendo la canción parece que es otra, ¿no? Aquí, este trocito que acaba de decir podría parecer que es una canción machista, podría parecerlo, pero intuyo que va a ser todo lo contrario, ¿no? Que es una canción que es a favor de la mujer. Pero solo cogiendo este trozo de aquí, que acaba de cantar ahora, es una canción súper machista. Pero estoy más que seguro que era por esto por lo que quería que reaccionara. Comer cordura de comer comida, yo sabré cómo traicionar. Traicionar y jamás pagar, porque yo soy un hombre y no te puedo mirar. Eso lo parece. No vamos a negar que lo parece. Al igual que el vídeo que se está viendo, no tengáis ningún tipo de duda. Este vídeo está inspirado en otro vídeo, en otro artista, en otro grupo, que al final del vídeo os lo diré. No es que lo plagie, pero está súper inspirado en otro vídeo. De segunda clase, sin privilegios y sin honor. Porque yo doy la plata, estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia. Vamos, que lo que está haciendo es una paráfrasis, ¿vale? No sé si sabéis el término paráfrasis, que me he inventado yo aquí en el canal, creo. Vendría a ser como ironía, decir en palabras contrarias lo que realmente quiere decir. Está denunciando, realmente está denunciando lo que tiene que sufrir la mujer. Vamos,
he dicho que esta canción es de 1990. Me puedo imaginar que la sociedad chilena, al igual que la española, porque la española también lo es y lo era, sería una sociedad machista. No todos, pero que sería, la española lo era también, ¿eh? Y lo sigue siendo, desgraciadamente. Y lo que está denunciando es eso, ¿no? Te entiendo yo. Ya está la puerta, no estás autorizada para dar opinión. Corazones rojos. Che, clarísimo. Fuertes. Corazones rojos. ¿Sí veis? Esa bandera no es la de Chile, ¿eh? Esa bandera no es la de Chile. Se le parece a un huevo, pero yo diría que no es la bandera de Chile. No lo es. De niña sacaré ventaja, de tu amor de adulta me reiré. Con tu amor de madre dormiré una siesta y a tu amor de esposa le mentiré. Nosotros inventamos, nosotros compramos. Efectivamente, lo que está haciendo es decir todo lo malo que le pasa a la mujer, pero no lo está diciendo como si fuera una canción machista, es todo lo contrario. Él está usando, está haciendo, pues es una negación realmente. Ganamos batallas y también marchamos, tú lloras de nada y te quejas de todo para cuando a veces nos emborrachamos. Corazones rojos, corazones fuertes. Queremos ver lavando ropa, pensando en él, con las manos sarmentosas y la entrepierna bien jugosa. Ten cuidado de lo que piensas, hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden, porque Dios... Hostia, pero es dura la letra, O sea, la letra es dura de cojones. Pero estoy más que seguro de que es lo que os digo yo, de que la canción por la letra podría parecer que es machista, pero realmente es todo lo contrario. Esta canción aquí en España no se podría hacer a día de hoy, ¿eh? No la dejarían, por la letra la denunciarían, a no ser que dijeran que es todo lo contrario. Es segurísimo que esta canción la ponen ahora, la hacen ahora, a día de hoy, la ponen aquí en España, la hace cualquier cantante, saca esta letra y al tío se le caen denuncias para parar un tren, porque esa es una letra muy ambigua, ambigua de interpretación, porque, o sea, clarísimo, clarísimo que todo lo que dice son acciones machistas, pero el significado, el contexto de la canción es diferente, y si te la ponen así a pote pronto, tú dices que esta canción es machista, sin saberlo. Si yo a mí no me dice, la suscriptora que me dijo la canción, me dice, a ver si la intentas meter dentro del contexto actual de la sociedad. Si no me dice eso, yo te diría que es una canción machista. Hasta el momento en el que se ve que la mujer sale del ataúd, porque es un momento de liberación, y lo está haciendo en el vídeo. Si os fijáis... Ya rompe la guitarra, ¿no? Yo sé que mucha gente... No falla. Pues sí, efectivamente, como os he dicho,
La bandera, es que lo he mirado porque me ha parecido, ¿no? La bandera que se usa en el vídeo, eso lo saben los chilenos, los que no somos chilenos no tenemos por qué saber ese tipo de detalles, la verdad, pero se ve que no es la bandera de Chile, es la bandera de Texas, porque en Chile está prohibido usar la bandera nacional para este tipo de cosas, ¿vale? A día de hoy sigue siendo igual, ¿eh? O sea, a día de hoy esta bandera no se puede usar porque lo acabo de mirar, he cortado el vídeo y lo acabo de mirar para no decir animaladas y herir suspicacias. Hay que informarse un poquito de estas cosas. Y efectivamente, la canción lo que tira es de una ironía brutal, tira de tanta ironía que, claro, hay muchísima gente que no entiende lo que es la ironía. Hay muchísima gente que no entiende la diferencia que hay entre ironía y paráfrasis o cosas de estas. No, eso en su cabeza no entra. Y entonces, la letra de esta canción, tal cual, es una letra hiper machista. Yo os lo digo, esta canción en España a día de hoy no se podría poner. No se podría hacer. Y me parece raro que no esté por la letra, ¿eh? Porque la gente es así de absurda. No es capaz de entender el concepto o el mensaje que quiere mandar una canción. Ya lo he dicho, yo como ya venía advertido, entonces, claro, tú ya piensas más allá de lo que te está, de lo que simplemente te dice la letra. ¿En qué vídeo está inspirado este vídeo? Supongo que lo sabéis todos y totalmente, o sea, no hay, yo creo que esto no admite discusiones. Esto está súper inspirado en el vídeo de Pink Floyd de The Wall. Inspiradísimo. Hay mismos movimientos. No. Cuidado. Cuidado, cuidado. Inspirado no es lo mismo que copiado o plagiado. O sea, han visto ese vídeo y han dicho, mira, nosotros queremos hacer, porque aquella canción era una canción protesta también, de cómo somos todos unas cabras, un rebaño, que vamos todos a lo mismo. Aquí más o menos viene a ser lo mismo. Te están hablando de eso. Pero metiéndolo dentro del contexto mujer. Entonces, cogen muchas imágenes de The Wall, del vídeo de este, cojones. Este. Sobre todo con los niños. Y después la imagen de la Virgen también está. La imagen del ataúd también está. Está súper inspirado. Y lo llevan a su entorno. Y poco más que decir, es una muy buena canción de protesta, pero ojito, porque hay personas que no van a saber ver la ironía de esta canción. Te digo, al principio os lo he dicho, coño, qué letra más machista. Pero vamos a ver que la canción acabe porque a lo mejor no es como empieza, es como acaba y cómo se desarrolla. Espero que os haya gustado y como siempre, palabra de Minero.